que luchar con el maestro Blue Demon era tener una técnica y saber de llaveo y contra no, llaveo. No, sí, porque ya que te agarraron, te soltaban. Estaban duros. ¿Cómo y, fue luchar con Blue Demon? No, muy bonitas y pues duras, porque ahí aprendiste a defenderte, ¿verdad? Okay. Y a poner en práctica los conocimientos que traíamos. O sea, entonces todo eso te va dando más colmillo, más experiencia. Y entonces, ¿qué le decía el maestro Blue Demon, profe, cuando estaban en el llaveo y el contrallaveo a ras de los... Ahí te va, le decía, profe, ¿cómo me quieres? Muchacho cabrón, te quiero felón. Oiga, profe, ¿y qué es felón? Muchacho pendejo, agresivo, bravo. Ah, perdón. Claro. Y no, le decía, me decían, escóndete. Ahí viene Demon. Profe, ¿con quién va a luchar? Ay, jodido, me acabo de tomar la pastilla para la memoria, chica. ¿Cómo se llama ese muchacho de Moncloa? Muy bueno. Ese que parece tendedero. Y se leía yo, ¿qué onda, profe? ¡Ah, Jerry, no te creas, Jerry! ¡Me quieren montar! Hay muchas anécdotas muy bonitas, claro. En las giras que hacíamos con chorros luchadores. Con el solitario señor, con el señor Aníbal, con Warner. Tengo experiencia, César Valentino. Con los Hunters, okay. A los Hunters, a los dos los golpeé. Así. A los Hunters andaban bien picudos. Así, decían pinches mexicanos, pata rajada, y así traían a todos, hasta Latin, los pinches mugrosos, y así, los dos, Hunter. Ajá. Entonces yo llegué a los vestidores y oí cómo estaba ofendiendo los Hunters, a Latin, a Héctor Garza, a Humberto Garza. Le digo, ¿y qué? ¿Por qué se dejan? No, ya dije, ¿cómo le des mi otra bola de cebo? ¡No manchen! Y luego, pues eran los Hunter y yo para Héctor Garza, Humberto Garza y Latin Lover. No, pues me lucí yo más y se enojaron. Y dije, ¿quieren que los desaparezca, hijos de su puta? Y al otro día los tocaba el Matamoros. Ok. Y era el Tejano que me descansé yo para los Hunter. Y me metieron en la esquina y se me dejó. Me lastimó la costilla. Ay. No, dije, no hay bronca. No, pero más tantito me haría así, agarré una silla y bolas, rajador. Y vino el otro y toma las narices. Y no, y puras patas los agarré. Y estaban llorando y llorando. ¿Y en el vestidor? No, en el vestidor. Dijo, ahora hijo de su puta. No, Yeli. Y le agarraron a Toño porque iban a Tijuana el otro día. Oye, Toño. A mi hermano le limpió la nariz y a mí me hizo una alcancía en la cabeza. Dijo, anda, pendejo, date, no nos mató. De la que se salvaron, hijos. Entonces, eran extranjeros muy, muy ofensivos y yo no permito eso. Sí, yo fui a muchos países, pero yo no voy a faltar de respeto a los luchadores ni al público, ¿verdad? Porque pues, no, somos profesionales, somos deportistas, tenemos principios y valores. ¿Verdad? Pero si se meten con ustedes. No, sí, tienes que responder a cómo van bien, papá. Así es. Sí.